¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de inversiones impuestos. Soy Patricio Piallo. Antes de comenzar, en la descripción van a encontrar mi Instagram, donde publico todos los días noticias relacionadas a criptomonedas, bolsa, de negocios, e impuestos, como así también los grupos de Telegram. Así que más que bienvenidos a la comunidad. En este caso, vamos a estar hablando sobre qué hacer sobre la nueva letra que acaba de vencer el 31 de mayo. ¿Querés abrir cuenta en invertir online? balance, bull market, ecovalores, y querés tener asesor financiero de manera gratuita, soy Patricio Piayo, contador público, asesor financiero matriculado ante la CNB y docente universitario. Aún así, si ya tenés cuenta en dichas plataformas, puedo ser tu asesor financiero también de manera gratuita, porque nuestra actividad, al estar regulada ante la CNE, nosotros como asesores financieros, un porcentaje de la comisión que te cobra el broker le corresponde al asesor matriculado. Todo esto está establecido por ley, no hay ninguna cuestión rara o similar. Así que al ser tu asesor financiero vas a acceder a una serie de servicios gratuitos, entre ellos, armar una cartera de inversión o analizar tu cartera actual de acuerdo a tus necesidades. También vas a acceder a una cartera de inversión de 3 a 5 activos financieros, ya sea CDRs, bonos, obligaciones negociables y acciones, en el cual se va a informar la oportunidad de compra con su precio correspondiente, su gráfico y su análisis, como así también lo asociado a su venta. Por otro lado, vas a acceder a un grupo de Telegram, donde se van a informar dichas oportunidades y además se envían reportes de mercado nacional e internacional también cualquier problema que tenés con la plataforma lo vas a gestionar directamente conmigo así que es un servicio abarcativo y personalizado y obviamente si tenés cualquier duda te dejo en la descripción mi whatsapp para que puedas contactarme y podamos empezar a trabajar de manera conjunta ahora sí los dejo con el vídeo como todos estamos saltando se acaba de vencer una letra a descuento la cual eh, nos obliga ahora a reestructurar nuestra cartera de inversión y ver para qué instrumento rotar. Claramente el plazo fijo viene ofreciendo hoy en día una tasa eh, dentro de todo atractiva, sí, eh, la cual eh, atractiva dentro de todo diciendo que se fue actualizando. ¿no? Eh, pero dentro de la bolsa hay mejores instrumentos para poder mejorar nuestras inversiones. Vamos a comenzar con la página tradicional de bonistas. Acá, como pueden ver, tenemos las que son tasa bailar, tasa fija, pega 25. Me parece, no me parece atractivo seguir apostando al mismo. Tenemos el t 23 en 170. No me parece atractivo apostar al mismo, ni siquiera hasta para el vencimiento que va a vencer eh, a, a, final, a fin de octubre. Los que ya lo tienen en su poder, obviamente, ténganlos. ¿sí? Lógico, pero eh, digo que hoy en día abrir posición en, en este tipo de instrumentos por la TIR que tenemos y la aceleración que se la inflación que se viene acelerando cada vez más me parece que no es tan atractivo. Y el PBA 25, si viene 174 ahora, eh, siempre viene atrasado con la tasa. Entonces, eh, uno siempre anda corriendo atrás con los intereses. Si uno ya lo tenía hace tiempo, eh, lo voy a comprar una tasa del 115. Y ahora después se actualizó al 140, ahora el 174, siempre uno lo está corriendo de atrás, así que ese es el problema que tienen los bonos que ajustan por tasa BADLAR, más allá que paguen trimestral. Si necesitan flujo de ingresos trimestrales, pueden eh, utilizarlo. La verdad que no está para nada mal aprovechar este tipo que genera flujo de ingresos trimestrales. No los quiero aburrir con el mismo respecto a la tasa de los bonos CER. Yo apostaría más que nada a la curva corta, ¿sí? lo que son las letras. Tenemos las letras que vencen directamente acá, como pueden ver, en eh, junio, julio. Y en septiembre yo iría directamente a la de septiembre. Anda debajo de la paridad. Mientras que las otras andan por encima de la paridad. ¿sí? Así que me parece más que atractiva primero. Eh, si tuviera que recomendar algo de acá a septiembre, muy corto plazo para trabajar el dinero, ajustaría con ser con la eh, letra X18S3, que obviamente vence el 18 de septiembre. Primero principal. Para el corto plazo recomiendo eso. Las LEDs no me parecen atractivas para nada con la tasa que vienen ofreciendo. Incluso es más, la que es de más largo plazo está ofreciendo menos tasa. Lo cual es una señal. Una mala señal para el mercado. Después si alguno quiere ir por el lado de los bonos ser. T2X3. Ya lo he recomendado en el canal. Para que tengan una idea. Vence en agosto. Así que pueden generarse un flujo en agosto. Y en septiembre ajustado por, por ser. Viene apretando muy bien. Anda apenas por encima de la paridad. Pero viene subiendo y ajustando. Vamos a ver cuándo termina pagando al momento del... Pago final del momento del bono ser. Si queremos irnos para 2024, yo la que estoy recomendando directamente es T2X4 y T4X4. T2X4 con una paridad del 90%, está debajo de la par, viene subiendo, acelerando su suba, paga, paga pequeños cupones en julio y en enero cada año y, como pueden ver, amortiza la totalidad al final de julio del 2024 mientras que el, TX, el T4X4 va a terminar pagando paga también en octubre y en, en abril y paga la totalidad en octubre del mismo año sí. mientras que este lo paga en julio así que si uno quiere apostar de acá a un año y un poco más de un año estas alternativas me parecen las mejores por el momento bonos en dólares a L29 a L30 siguen subiendo su tir, eh, Perdón, siguen bajando la TIR. Estuvieron en puntos de 60 puntos. Eh, que me parecían súper interesantes para, para poder generar un flujo. Eh, de, de, de un flujo. Y hacer un trading interesante. Que yo ya lo he comentado en el canal. Obviamente, si sos cliente mío. Antes <laughs> que me olvide. Eh, si sos cliente mío, estás viendo este video. Cualquier duda que tenés de lo que estoy explicando, me puedes escribir, te puedo asesorar. Sin problema, así que recordar eh, si estás viendo este video, más que no hay ningún inconveniente para que te pueda asesorar sobre los instrumento instrumentos que estoy hablando. Así que no me parecen atractivos ninguno de estos. El único que después hablaré un poquito más en profundidad. Que me parece interesante para generar un flujo más constante. A una tierra del 29,50. Que si bien es completamente inferior a la que viene ofreciendo. El resto de que es 56, 57, está anda en el 29, pero el flujo de fondos que viene generando semestral es mucho mayor. Ven los pagos que son cada 6 meses y 2,50 dólares contra el AL29, vamos a ponerlo, que paga nada. Directamente, entonces, si uno quiere trabajar el capital por un par de días, por, por, por un buen tiempo, tenerlo a largo plazo, esta 2025 empieza a amortizar capital, ¿sí? mientras que la otra la empieza a amortizar recién en 2027, pero se puede hacer alguna estrategia cruzada que después la comentaré mejor en próximos videos. Pero me parece interesante también tener en cuenta este eh, bono que viene cumpliendo con los pagos y ahora son mucho más interesantes los que empieza a realizar, mucho mejor capaz que alguna que otra obligación negociable. Sí. Eh, y después por otro lado vamos a ver el tema de obligaciones negociables, obligaciones negociables con lo que es eh, todo lo, el, el mercado asociado al mismo. Las ordené por tir y voy a ir comentándoles sobre las más conocidas y las que más volumen pueden tener entre las más conocidas tenemos YMCHO, o andan con una tierra del 7.10% si ¿sí? esa es una buena alternativa para todo aquel que quiera diversificar sus este, inversiones y, y quiera trabajar con, con obligaciones negociables vence en 2026 Y MCHO. o para un vencimiento más cercano, puedo recomendar esa. Después tenemos TL5O también con una TIR del 8,77. Esta puntual que están viendo en pantalla. Ah, mira, al final terminó superando la paridad. Si lo vemos en dólares, vamos a ver que la paridad cambia. A ver si es como tal, dice. No, incluso es mayor la paridad. Así que directamente no recomiendo comprar esta directamente. Prefiero que vayan directamente por. Sigan por, por una IPF, YMS Y. O, que ya le he recomendado muchas veces en el canal. Sigue estando por debajo de la paridad y sigue cumpliendo más que bien. Apretó bastante la paridad. Anda con una tierra del casi 12% y paga en julio y en enero de cada año. Después tenemos TLC 1O. Este hay que comprar gas sin papeles sigue siendo atractiva. ¿Sí? Después tenemos. Eh, YCA6O. Esas son las de las pocas obligaciones negociables que yo hoy recomendaría. Porque la verdad, que está muy complicado el mundo de las eh, obligaciones negociables. Porque ya la mayoría están todas por encima de la par. ¿Sí? YCA6O. dio está acá, que fue la que le comenté. A ustedes recién. Dólares cambia un poquitito apenas. Pueden ver que las que más rendimiento están dando son todas las de IPF Después viene esta de Telecom. La de Telecom hay que comprar cada 100 papeles. Ya la he mostrado en el canal. La he mostrado en el canal. YCA 6O. Tiene el 12% con una paridad del 94%. Y paga en julio. Y a fin de julio a fin de enero de cada año. Y TLC 1O. Todas estas se obligan a comprar cada mil pa papeles, tengan en cuenta esta cuestión. Así que, eh, nada, como para que lo consideren y, y lo, lo evalúen. Lo que sí vamos a ver si encontramos como oportunidad AMTCGD, sí, para comprar en dólares. Pero bueno, cerrando esta parte, la otra que recomiendo es TLC1O. De Telecoma 2026 con una tierra del 10%, paridad del 95 y paga en julio y en enero de cada año. Vamos a ver MTCG de Esto lo obtengo porque eh, es la herramienta Screener. Cuando uno tiene el, el plan full, puede elegir, por ejemplo, qué tipo de deuda quiere ver, solidación negociable o bonos, qué tipo de ley. Eh, la moneda en que se emitieron y entre qué tasa y qué tasa uno quiere encontrar. Sí, la verdad que está muy buena esta herramienta para poder utilizarla. MTCGD no está por encima de la par. Así que no la recomiendo para nada. Así que como les planteaba recientemente, eh, se está contando el mercado. Le está quedando cada vez menos herramientas para, para poder usar. Eh, recomiendo obviamente... Estar haciendo dólar dólar MEP al día de hoy con el dólar que estamos teniendo, sí. Y mientras tanto, operen CDRs en pesos. Como todo CDR, yo recomendaría que si quieren operar, vayan por el lado de ETF, por el lado conservador, el lado de proteger el capital. Vayan siempre por el lado del SP, sí. Hoy una caída bastante generalizada en el mercado, lo cual preocupó en parte a los inversores. Hay comunicaciones eh, que van a hacer de parte de la Fed que todavía no sabemos cómo va a terminar de impactar en el mercado, pero bueno, estamos todos atentos a ver qué, qué terminan de resolver. El oro no repunta, así que tenemos que aguantar hasta ver qué deciden hacer los operadores. Si quieren invertir igual en CDARS, recomiendo el SP. Otro de los este, CDRs que recomiendo para siempre para proteger el capital es de Coca-Cola que hoy en día viene cayendo y va a encontrar un piso y si quieren agregar uno más para tener en cartera y diversificar sus inversiones les recomiendo el ETF del Nasdaq y WM los de Russell 2000. Sí. Que vienen Franco Ascenso formando esta figura de, tri de triángulo. Así que bueno, espero que haya sido útil y este video les sirva. Como ya saben, tienen mis redes sociales. Nos vemos en el próximo programa.